Hello, good evening. Welcome, thank you for being on time. Good evening. Hello. Hello, good evening, good thank night. You. Good evening. Nice, so we are about to start. Oh my God. We are about to start, but let's see, we are 14 participants right now. Let's start with the third day. Today is Wednesday, right? So I hope that you have a nice Wednesday, enjoy your day, and be ready for the class today. Thank you for your cameras. Okay, I see Patricia, Kimberly, Luis, Andrea, Rosa, Lydia, Leslie, Maria, Veronica, Monica, Andrea, Sonia. Nice. For the ones, thank you, Valeria, for your camera. So we have people joining. Thank you, Miguel, for your camera. Nice. So we are 20 right now. Good night. Hello. Checklist. Good evening. Nice. Thank you. Thank you for your cameras. Bernie. Nice. Marlene, welcome. Nice. So we are 22 participants. We are about to start just a moment. I have to pass the attendance. En lo que van ingresando los que faltan, traten siempre de verificar que su aplicación de Zoom esté actualizada para que no dé ningún error. Eso ustedes lo pueden ver en su teléfono o en la computadora, donde el dispositivo que ustedes se conectan, pueden verificar que no necesite un update, una actualización. Si usted se va a su teléfono, en la parte de los settings hay una opción de aplicaciones. Y ahí le muestra o le indica todas las aplicaciones que usted tiene en el teléfono. Va a buscar la aplicación de Zoom, en este caso, que es la que estamos queriendo buscar. Y ahí le va a decir si hay algún update, alguna actualización. Y si lo tiene, usted dele a aceptar, póngale ahí que sí, que usted desea actualizar la aplicación, porque se puede dar algún problema y se está dando de que no está guardando el récord de que tal vez usted estuvo acá, ¿verdad? En la sesión, pero es por eso, porque no están actualizadas las versiones de la aplicación. Así es que mañana, cuando usted tenga un poco de tiempo, trate de revisar eso, que la aplicación de Zoom en su teléfono esté actualizada, para que usted no tenga ningún problema a la hora de las conferencias. Eso, ¿verdad? Se los recomiendo para que pues no haya ningún problema con su récord de asistencia. Ya todos tienen acceso a la plataforma, ¿verdad? No sé si hay alguien que no tenga acceso. Creería yo que ya todos ingresaron y ya tenemos luz verde, como decimos, o ya tenemos la autorización de empezar a trabajar. De hecho, el día viernes voy a revisar cómo llevan esa plataforma. Todos los días viernes yo voy a estar revisando y empezando a pasar ya las primeras notas. Entonces usted debe de trabajar, usted debe de iniciar la unidad 1. Ya la unidad 1 prácticamente entre hoy y mañana la terminamos. Así es que en la plataforma usted tiene que tener la unidad 1 completa, ¿ok? Para los que no han ingresado o no han empezado,
tienen mañana y tienen el día viernes, ya que yo lo reviso ya tardecito. Entonces yo voy a revisar ya viernes ahí, ¿verdad? Ya como las, ¿qué? 10 de la noche. Pero sí, tiene que haber ya un progreso. No puede haber alguien ahí que diga que ni siquiera ha ingresado o que ni siquiera ha empezado o que no tiene ningún récord de actividades. Así que, por favor, trabajemos en la plataforma desde ya para que el día viernes que yo haga esa revisión me aparezca sus primeras calificaciones para poder enviarlas. Cada viernes, ¿verdad? Yo envío un récord de las notas que se van dando en la plataforma. Así es que eso, ¿verdad? Empezar a trabajar desde ya. Bueno, now we are 26 participants. So we are going to pass the attendance, ¿ok? Vamos a iniciar con la asistencia. Déjeme verificar por acá. Tengo el archivo. Bien, today is Wednesday 19. So let's see, Alison Michelle. Present. Thank you. Andrea Berenice. Present. Thank you. We have Delbert Alcides. Presente. Thank you. Franklin Osmel. No. Kimberly Elizabeth. Kimberly, I know you are there. Nice. Crisia Maricel. No. Leslie Marcela. Present teacher. Thank you. Lourdes Michelle. Present teacher. Thank you. Lubina Mendoza. Present. Thank you, miss. Luis de Jesús. Present teacher. Thank you, Luis. Luis Fernando. Present teacher. Thank you. María de Los Ángeles. No. María Verónica. María Verónica. Sí, ¿verdad? Present. Thank you. María Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Present, present. Thank you. Marta Stephanie. Marta. No. Miguel Ángel. Present. Thank you, Miguel. Mónica Esther. Present. Mónica. Bernie. I'm present. I'm present, miss. Okay, thank you. Patricia Elizabeth. Present. Thank you. Patricia Verónica. Present. Thank you. Rebeca Saraí. Rebeca Saraí. No. Roberto Amílcar. Present. Thank you. Rodrigo Vidal. Present teacher. Thank you. Rosa Lidia. Present. Thank you. Samuel Alejandro. Present. No me puedo inventar nada. Thank you. Sandra Lisette. Sandra, no. Sonia Areli. Present. Thank you, Sonia. Valeria Esther. Present. Thank you. Jancy Yvette. Present. Thank you. Okay, do I mention all of you? ¿Alguien que no lo haya mencionado o que haya entrado después?
Ok, creo que no. So, los que ya tienen los que ya tienen una falta, por favor, ya no volvamos a faltar. Veo a algunas personas que ya tienen una falta, si es que tratemos por favor de no faltar, ok, para que podamos completar nuestra 80% de progreso, ok. Aquí estamos para poder hacer las actividades, ¿verdad? Pero sí, les recomiendo que ya no faltemos. Los que ya faltaron una vez, ¿verdad? Yo sé que son por motivos que de veramente pues le impide, ¿verdad? Le impide a usted conectarse, más sin embargo, tratemos en la manera de lo posible de no faltar, para que no vaya usted a perder el módulo, pues no vaya usted a perder el espacio por el hecho de que no, que usted pues no estuvo presente, ¿verdad? Por un día o algo. Entonces eso es bien importante, que todos estemos presentes, ¿ok? So, let's start, Let me share the screen. Yes, here it is. So, we are going to continue, okay, where we stopped yesterday. So, remember that we are talking about the simple present, okay? Ese es el tiempo gramatical que estamos estudiando, el presente simple, okay? En el presente simple dijimos que the time, the simple present is something that we are going to use for habits or actions that we do every day, like routines, okay? Usted quiere mencionar alguna actividad que usted hace todos los días, algo que usted hace a diario o algo que usted hace cada mes, cada año, cada semana, o sea, son como actividades repetitivas. Ahí dijimos que vamos a usar el presente simple, ok. Mencioné el día de ayer algunos medios de transporte, ¿verdad? Que eso pues ahí lo tienen ustedes también en su manual. Yo les puse unos cuantos más, pero sí, ¿verdad? Ese es un extra help, extra vocabulary for you to practice and use the language, ¿ok? Nos quedamos más o menos por aquí, ¿ok? The present simple, estuvimos viendo las fórmulas que tenemos para hacer, ya sea una oración en positivo, en negativo o construir una pregunta. Acá están las fórmulas, ¿ok? Esto lo vimos con el recap del verb to be. Okay, the verb to be, that was a recap about something that we learned in the last course, right? En el módulo 1. Ahora bien, we are in this part, okay? This is this structure, esta es como la fórmula, okay? Para que usted pueda crear sus propias oraciones. Now, did you remember that we mentioned the auxiliaries? Okay, hay dos auxiliares, dijimos que vamos a usar en el presente simple, que es el auxiliar do y que es el auxiliar does. Okay, y that's what we have right here. We mentioned that we have contractions, okay, that we have the famous apostrophe, and that we can use it with the contraction form, okay? Do not, don't, does not, doesn't, okay? Esa es la pronunciación que nosotros vamos a utilizar. We have right here the simple present statements, okay? Statements son oraciones. Y vimos esto, okay? I walk to school, you ride your bike to school.
he works. Ok, aquí dijimos que cuando estamos en presente simple, el verbo cambia para la tercera persona. Ya se los voy a mostrar más adelante. So, right now, let's try to do this activity that we have right here. It says, Paul Carter is talking about his family. Complete the sentences with the correct verb form, then compare with a partner, okay? So, tenemos acá estas oraciones, okay? There are two small paragraph, and we have to put the verb in the line, okay? Aquí donde está el espacio. But we need to choose which one is the correct one, okay? So right now, what we are going to do is that we are going to work in small groups, okay? I'm going to create I'm going to create breakout rooms, okay? So we are going to work together and try to complete these two small paragraphs, okay? For example, in number one says, my family and I live, okay? Usted tiene acá dos opciones. Usted va a seleccionar una para completar esa oración. Va a depender del sujeto, acá, así como está acá, okay? So, acuérdese que para el sujeto he and she, cambia el verbo. Normalmente se le agrega una S. Acuérdese que el auxiliar does es para un he o un she. Ok, so les voy a dar 4 o 5 minutos, ok, para que completemos este parrafito. Voy a crear unos rooms aquí. Déjenme ver si tengo acceso. Sí, ok, I do have access. So I'm going to create, so let's see, unos 10 grupos. Ahí al azar. Acuérdense que ahí va a quedar con quien sea, ¿verdad? La aplicación lo hace automáticamente. Vamos a crear, veamos, 7 por 3. Unos 7 grupos, ¿ok? So, no sé con quién va a quedar para que no queden tantos. Van a quedar como unos 3, quizás, bueno, 3 en cada grupo. So, let me create it right here and... Yes, okay, so be ready. Estas son las dos parrafitos que usted va a completar con su pequeño grupo. Vamos a tener nada más 4 minutos, okay, 4 minutes. Okay, let me see. Yes, that's okay. Open all rooms. So here we go. Hello, ¿cómo vamos? Hola. I'm just visiting, ok, los ando visitando nada más. Vamos a tratar. Queríamos compartir, perdón, lo de imagen, pero pues no la tenemos. No sé si la puede compartir por WhatsApp. Sí, sí, ahorita quiero ver. Por favor. Yo la tengo, pero no sé si puedo compartirme en el grupo. Sí, sí puede. Póngala ahí en el grupo. Creo que ya la envié. Ahí está, ya la pusieron. Okay. Ahí está. Nice. So we have 3 minutes, okay? Sí, thank you, miss. No problem.
Hello, hello, I'm just visiting, okay? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Easy, teacher. Ok, perfect, thank you. Trabajemos ahí como equipo, ahí entre todos, ayúdense para que podamos resolver cada una de las oraciones, ok? So we have 2 more minutes. Ok, teacher, thank you. Thank you. Thank you. No sé si ya lo completaron. No. Sería my parents live. Ok, almost done, ya casi terminamos. Los ando visitando por acá. Not yet. Not yet, not yet. Ok, we have 1 minute. Ok, 1 more minute. Thank you, teacher. Ok. No problem. Allí este, dice, my parents live in the city. Vaya. My mother takes. Takes a train to work. De allí quiero ver. My parents sería, está hablando en plural, ¿verdad? I live. Sí, de mis padres, es decir, como ellos. Mis parientes. Ah, tendrá que ser, live. Ajá. Live, con S. In the city. My mother takes, con S. Take. Mm-hmm. No, take, sin S. Ajá. No, porque. Estoy hablando de ella, my ajá. Mother. Vaya, mi take. Madre, ella. Ajá. Tendrá que ser takes. Ella toma el tren al trabajo, mi madre toma el tren al trabajo, por eso. Ahí sería, my father is retired, so he doesn't. Don't. This is don't. Está hablando de él. Don't. Sí. Ajá. Don't. Ajá, entonces sería doesn't. Y la otra sería uses. Sí, con ese. Sí. De ahí sería. Sería don't. Uh-huh. Don't new cards. Welcome back, okay? Welcome back. We are in the main room one more time. And so we will see. We will see together this activity, okay? So let's see it. And. So be ready because I don't know who it's going to read the sentences, okay? Vamos a ir leyendo cada una de las oraciones para ver este, the correct answer based on your work, okay? Ahí los estuve visitando. Nice. Every time that we do a breakup room, hable usted, no se quede callado. Usted hable y dígale, bueno, compañeros, ¿qué hacemos? ¿Cómo vamos a formar estas palabras? ¿Cómo vamos a hacer esto? Hable, ¿verdad? Y sí, hay algunos que toman la iniciativa, pero todos debemos de participar. Nadie se puede quedar ahí calladito, solo oyendo qué dicen. Try to use the language, okay? So what do you think, classmates? ¿Cuál será? Which one, okay? Which one will be the answer, okay? Traten de participar en cada uno de los pequeños grupos que se van creando. Ok, so let's see. Number one, it's the example, and it says, my family and I live
in the suburbs. Okay. My family and I live. Este es el ejemplo. Ya está aquí. In the suburbs. Okay. So let's see, Celeste Iglesias. Continue with the next sentence. La segunda sería my wife and I work, perdón, and I work sin ese, in near here. Thank you. Perfect. Nice. My wife and I work. Okay, work. I'm sorry, espérame. My God, no tengo el puntero. Espérame, espérame. Okay, here it is. Work. Okay, work. Porque estamos hablando de two persons right here. So work. Near here. Continue, Jancy, Yvette. So? So we walk to work. Perfect. So we walk. Okay, we walk to work. Valeria, continue. ¿Dónde se quedó? Acá. Our daughter Emily works downtown. Okay, okay, thank you. So that would be with S or without the S? Valeria, ¿el verbo le puso S o no? Sí. Okay, perfect. Yes, with S, right? Our daughter Emily works. Okay, works. Downtown. Nice. Sonia, Areli, continue. So she drives to work. Perfect. Nice. So she drives. Okay, exagere la S como le dije ayer para que se escuche. Exagere ahí. So she drives to work. Nice. Let's see, Patricia Verónica, continue. Our son doesn't drive. Perfect, nice. Our son doesn't, okay, doesn't drive. Nice. Marta Stephanie, continue. He rides his bike to school. Perfect. He rides, con S, right? He rides his bike to school. Nice. Let's see, Patricia González, number two. Let's see the first sentence. You are on mute, Patricia. You are on mute. Está en mute. Active el audio, Patricia. There you go. Okay, my parents live in the city. Perfect. Thank you, Patricia. Nice. My parents live. Okay, live in the city. Okay, nice. Leslie Marcela, continue. My mother takes a train to work. Perfect. Nice. My mother takes. Okay, takes, that would be takes a train to work, okay, with S. Nice. Continue, Ludivina, Ludivina, continue right here. My father is rider. So he doesn't work now. Perfect. Thank you. Nice. My father is retired. Okay. Mi papá es retirado. O sea, ya está jubilado, decimos nosotros, right? Ya no trabaja. My father is retired. So he doesn't work now. Perfect. Kimberly, continue.
Kimberly Elizabeth. He also uses public transportation. Perfect, nice. He also uses, okay, with it, with the letter S. Uses public transportation. And the last one, Luis Enrique. Enriquez, I'm sorry, Luis Enriquez. I'm sorry, teacher. I can see the last one. Oh, yeah. So okay. They don't need a car. Perfect. There you go, Luis. Thank you. So they don't need a car. So they don't need a car. Nice. So let's continue, okay? Because of the time, let's continue. We have more information right here. Okay, look. We have, this is the writing time. Let's create our own sentences, okay? So let's do something, okay? Based on this, we are going to do our sentences, okay? Simple present, okay? Write three sentences, one in positive, and the same sentence that you are writing down, you have to put it in negative, and also as a question. For example, yo quiero una oración en presente simple. Yo digo, yo me levanto todos los días a las 5 de la mañana, okay? I get up at 5 o'clock every day in the morning. Esa es mi oración positive. Ahora esa misma la voy a hacer en negative, okay? So I have to follow the rule. Tengo que seguir este formato, okay? I don't get up at 5 in the morning every day. Ya hice la misma oración in negative. Now I have to do the question, okay? Tengo que seguir esta estructura, okay? Do I get up at 5 o'clock every day in the morning? So, ya hice mi pregunta. Eso es lo que usted va a hacer ahorita. Le voy a dar 3 minutos, 1 minuto para cada uno. Haga una en positivo, la misma me la va a hacer en negativa y me la va a hacer en pregunta, ¿ok? Tiene que seguir esta fórmula, ¿ok? So, let's do it. We have... Perfect, thank you. Ya vamos a empezar a leerlas, ¿ok? So, ya llevamos 1 minuto, faltan 2, ¿ok? So, just... Follow the rule, ¿ok? Siga este formato, siga esta estructura. Ok, 1 minute, 1 minuto. Okay, okay, time is over, 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 over. So let's see, this is what we have, okay? We needed a positive, negative, and question. Let's see, let's see, let's see. Vamos a ver a los que no les he preguntado. Miguel Ángel, read your positive sentence using present simple and positive. You speak English? You speak English every day. Póngale ahí un agregado más. Okay, you speak English every day. Now, the same sentence, but in negative. Okay. You do not speak English every day? Okay, you don't speak English every day. Okay. Yeah. Nice. Now, Miguel, the same, but ask a question. Okay. Do you speak English every day? Okay. Do you speak English every day? Nice. Perfect. Okay. Now,
Let's see. Vamos a ver a los que no les hemos preguntado. Franklin Osmel, ok. Read your sentence in positive, please. Ok, but I have a question in positive. Ajá, go ahead. Ok, do you wake up at 5 a.m.? Negative? No, I don't. I wake up at 6 a.m. And positive? Yes, I do. I wake up at 5 a.m. Okay, perfect. It's nice. Okay, it's correct. The only thing is that you did it like lo hizo por la pregunta en respuesta en positivo y en negativo. Okay, but it's nice. You are using the simple present. Okay, estamos usando los auxiliares do, does, y los verbos. Perfect. Thank you, Franklin. Okay. Let's see. Monica Esther, read your sentence in positive, please. I am student. Okay, but that is with the verb to be. We need it with a verb, okay? We need a simple present. Uh-huh. Go ahead. No hice la otra. Okay, so hágalas ahorita, okay? Porque este es presente simple, okay? Tiene que poner un verbo. Busque ahí un verbo que lo pueda poner en positive, negative, and as a question, okay? Roberto Álvarez, okay? Go ahead, Roberto, read your positive. Hasta ahorita estoy escuchando porque fue la luz. Okay, Robert. So we are doing sentences, okay? Estamos haciendo oraciones en positivo, negativo y en pregunta con el presente simple. Trate de hacerlos en este momento, porfa. No problem. Let's see. Rosa Lidia Márquez, read your sentence in positive, please. Me acaba de venir la energía. Oh my God. Okay, I'm sorry, Rosa. So what we are doing is sentences, okay? Haga sus oraciones, una positiva, una negativa y una en pregunta, okay? No problem. Vamos a continuar. Vamos a ver. Sandra Lisette. Okay, Sandra, read your sentence. Dice, no estoy segura al usar el, bueno, esa la voy a leer. Go ahead. She walks at the park every morning. Okay. La negativa sería she doesn't walk at the park every morning. And interrogative, does she walk at the park every morning? Perfect. No sé si está bien el it uso is. Del at. Yes? It is correct. Just in the positive, in the first one, in the positive, she walks with S. Okay, ahí le tiene que poner la S, right? She walks to the park every morning, okay? Negative, she doesn't walk. Ahí ya no lleva ese, okay? To the park every morning. And the question, does she walk to the park every morning? Nice, perfect. Okay, let's see the last one. Yo sé que todos quieren que me pregunte a mí, ¿verdad? Pero por cuestión de tiempo no les voy a preguntar esto a todos, pero vamos a seguir con otra actividad. Okay, let's see Sonia. Sonia Arely. No estoy segura, pero lo intento. Dele. She cooks a pizza every day. She doesn't cook a pizza every day. Does she cook a pizza every day? Yay, nice. It is correct, Sonia. Nice. I like it, okay? So, ahí está. Si ustedes hacen eso, miren, por cuestión de tiempo, yo solo les pongo una. Pero usted se puede poner en un momento que usted pueda tener tiempo a escribir. Escriba unas 5 oraciones en positivo. Después esas con diferentes sujetos. No solo ponga I, sino que ponga we, they, you, he, she, para que aprenda a conjugar los verbos. Y después las hace en negativo, las mismas 5. Después las hace preguntas y más adelante vamos a ver las respuestas. ¿Ok? Ese ejercicio les va a ayudar
a manejar esta fórmula que yo les he puesto acá y no va a necesitar usted estar viendo qué va después del sujeto, sino que ya usted va a aprender la fórmula, ya se la va a poder. Entonces, por cuestión de tiempo, solo hacemos una, pero usted puede escribir más para practicar, ¿ok? So, let's continue. Let's see what else do we have right here. And we have this one, the simple present with irregular bursts, ¿ok? Acá tenemos, let's see. Yeah, we have another exercise right here. And this is the wait, ¿ok? For the bursts, ¿ok? Mire. Aquí están los sujetos, I, you, we, they, he, she, it. Quiere decir que ellos, mire, el verbo no cambia, mire, have, do, go. Cuando estoy en presente simple, el verbo con estos sujetos no va a cambiar. Pero, what happened with these birds? He, she, it. Mire, aquí ya no dice have, aquí dice has. Aquí, mire, es do, aquí es does, aquí es go y aquí es goes, ¿ok? En el presente simple, cuando yo voy a hablar de tercera persona, que tercera persona sería un él, una ella o una cosa, un animal, un objeto, sería el cambio del verbo, ¿ok? Más adelante yo les tengo una imagen por ahí para que ustedes puedan tener ese... esa estructura del verbo, ¿ok? So, vamos a hacer este ejercicio together, ¿ok? Este sí lo vamos a hacer juntitos, así que listos ahí porque no sé quién le va a tocar. Veamos, déjenme ver esto diferente. Ok, so, let's see. So, what we have to do, it says, Ashley is talking about her family and her friend Jason. Complete the sentences, then compare with a partner. So, vamos a ir lo mismo que el anterior, completando estas oraciones con el verbo que está entre paréntesis, pero tiene que ser obviamente el verbo correcto. Ok, vamos a ver, Andrea Berenice, ok, read the number one, the example, lea el que es el ejemplo. My parents have a house in the suburbs. Okay, perfect. My parents have a house in the suburbs. Okay, perfect. Sure. Yes? What is suburbs? Ah, okay, los suburbios. Okay, así es la traducción, pero... Para nosotros en palabras salvadoreñas podría ser el pueblo fuera de la ciudad. Downtown dijimos que era en la ciudad, ¿verdad? En la main city. Entonces si usted vive fuera de la ciudad, por decir algo, vive en Mexicano, vive en Apopa, Aguilares, qué sé yo, fuera de San Salvador, ahí ya sería que usted vive outside the country, ¿ok? Vive en un otro municipio. Eso, en inglés ellos allá le llaman suburbios, ok, como fuera de la main city, ok, but okay. Thank you for the question, ok, thank you, nice. Let's see, Lourdes Hernández, continue with the next one, right here. My mom and dad girls don't know to work. Uh-huh. My mom and dad. ¿Cuántas personas estamos aquí, Lourdes? Ok, two. So, sería por aquí, ¿verdad? We or date. So, ¿cómo quedaría el verbo, Lourdes? Go. Perfect, nice. My mom and dad go downtown to work. Ok, go. Perfect. Nice. Let's continue. Okay. Valeria Esther, continue with this one. My parents are very busy. So I do
lot of work at home. Okay, thank you, Valeria. Nice. That's correct. Okay, it says right here. Let me put it. Yeah, my parents are very busy. Okay, busy. ¿Qué es busy? Ocupado. Perfect, ok. Los papás de él pasan bien ocupados, ¿verdad? Según lo que dice la oración. In this case, it says, so I do, ok. I, mire, aquí está el sujeto. I do a lot of work at home. What is a lot of? Mucho. Demasiado. Mucho, demasiado. Yo le digo... Oh my God, we have a lot of homeworks, okay? Tenemos muchas tareas, okay? So that would be a lot of, okay? A lot of, I don't know, a lot of work, a lot of activities, blah, blah, okay? So let's continue. Let's see who's next. Déjeme ver por a quién tengo aquí. María Verónica. María Verónica, continue with this one. My brother doesn't live with use. Okay, perfect. So this is the first sentence, okay? No problem. It says, my brother doesn't live with us. No us, okay? Us, okay? Mi hermano no vive con nosotros. Esto es nosotros, us, okay? My brother doesn't live with us, okay? Nice. Let's see, continue, let's see, veamos a quién no le hemos preguntado, Luis de Jesús, continue right here, he. Okay, he has an apartment in the city. Perfect, thank you, he has an apartment in the city, okay, perfect. Let's see, who's next? Let's see, Marlene Gonzalez, continue. Kiko. Okay, thank you, no problem. So he goes, ok. Aquí cambia el verbo, ¿verdad? Tercera persona, mire, cambia. He goes to school all day. And let's continue. Franklin. Ok. And he doesn't office work at night. Ok. And he does. Ok. And he does office work at night. Okay, perfect. Let's continue. Let's see Samuel Alejandro, number three. I have a new friend. His name is Jason. Perfect. I have a new friend. His name is Jason. Thank you, Samuel. Let's see. Delbert, continue, Delbert. We go to the same school and sometime. Okay. Thank you. Let's see. We. ¿Qué es we? Mire, aquí están los sujetos. Ah, you, we. No. Okay, está en este grupo. Okay, el verbo acá no cambia. Okay. So, we go. Okay, we go. El ghost will be para tercera persona, okay? En este caso el verbo no cambia. We go to the same school and sometimes, let's see, sometimes, and the last one will be for Bernie.
learning? We do our homework together. Perfect. We do our homework together. Nice. Perfect. Let's continue. Okay, let's see what else do we have right here. This is something important, okay? Esto es algo que les mencioné ayer. So, there is a rule. Hay una regla para yo poder usar los verbos. No es que a todos los verbos de tercera persona yo le voy a poner una S. No, no es así. Esta imagen se las puse acá para que vean las rules para las third person singular, he, she, it. Ok, cuando yo estoy hablando en presente, yo digo I work, pero cuando yo estoy hablando de ella o él, he or she works, le tengo que agregar una S. Entonces, ¿cómo es esta regla? Mire, in general, we need to add an S. A la mayoría, que es 75% de los verbos, usted solo le va a agregar la S. ¿Ok? Cuando está hablando de tercera persona, cuando está usando el sujeto he, she, it, casi siempre le va a agregar una S al verbo. Es decir, que yo voy a decir, I play football every day. Pero yo quiero decir que él juega football every day. Ahí voy a decir, he plays football every day. ¿Ok? Yo digo, yo escribo una carta cada mes. I write a letter every month. Pero yo quiero decir que ella escribe una carta cada mes. Ahí voy a hacer, she writes a letter every month. Okay? So in general, as I told you, like 75% of the verbs, so you just have to add the letter S. Pero no a todos los verbos le voy a poner una S. No es así de fácil, de que a todos les pongo S. No, acá hay una excepción y dice que los verbos ending in a consonant plus Y, ¿ok? Verbos que terminan en una consonante más una Y. Por ejemplo, study, cry, drive, skip, fly. So, cada vez que usted vea que un verbo termina con una consonante y una letra Y, usted va a sustituir la Y y le va a agregar la I-E-S, I-E-S, ok, en español, but it's in English, I-E-S, ok, elimino, borro la W, la Y y le agrego I, I-E-S, ok, a los que terminan con consonante más Y, ok, con la Y decimos nosotros, right? So, now, the third rule says that the verbs ending in O, C-H, T, C-H, X, and S-S, so we need to add E-S. Todos los verbos que terminan con la letra O, SH, T, CH, X y SS, usted le va a poner la letra IEST, ok, ES, IEST. Vea el ejemplo, GO termina con letra O, entonces voy a decir GHOST para la tercera persona. Yo digo, yo voy a la tienda, I go to the store, pero yo quiero decir que él o ella va a la tienda, he or she goes, ok, veamos el siguiente, washed, ok, este termina con SH, ok, wash, entonces yo voy a decir I wash the dishes, pero cuando es él o ella, he or she washes the dishes, ok, look at this one, watch TV. Ok, this is a CH. Igual, le voy a agregar EST. Mire este, mix. Termina en EXT. Ok, I would say mixest. Ok, keys. SS. Mire, termina con SS. Le agrego la EST. Ok, keys. I kiss my dog. Ok, he or she kisses his dog or her dog.
¿Ok? So, esta es la regla para las terceras personas de los verbos. No es que a todo le voy a poner a lo loco la S. Es una regla que yo debo de conocer para saber cuándo yo, cómo voy a pronunciar el verbo para tercera persona nada más. Si yo estoy hablando de you, we, they, I, el verbo lo voy a decir tal cual es. Pero si yo voy a hablar de tercera persona, de un él, de una ella, de una cosa, objeto, debo de agregarle el presente simple al verbo, que en la mayoría va a ser ponerle una S al verbo, pero no siempre. Tengo que ver estas excepciones cuando the verb change, ¿ok? So, I don't know if it is clear. No sé si más o menos me agarran la idea de esto de la regla de los verbos para las terceras personas. No sé si tienen alguna duda. No, teacher. Ok, perfect. Esta imagen la pueden, bueno, igual les voy a compartir la presentation, right? Ok, so let's continue. Ok, let's continue. I don't know the time, let's see. Ok, it's almost time, it's almost time. We will start probably practicing this. Probablemente no lo vamos a poder practicar todos. Aquí hay un ejemplo de presente simple. Ok, so mañana vamos a continuar practicando este párrafo. Por aquí tengo algunas ejercicios que vamos a realizar. Lo vamos a hacer mañana siempre así en small groups para que practiquemos, ok. Pero simple present, as I told you, lo importante es que usted vaya manejando los auxiliares do and does, saber que con quién voy a usar do, con cuáles sujetos voy a usar el does, y la regla gramatical de las terceras personas en el verbo, ok. No es, como le digo, que a todo le voy a agregar ese. Va a depender de el verbo que yo estoy usando. ¿Ok? So, enough for today. ¿Ok? Ya vimos algunos detalles que yo les quería mostrar de los verbos. Y el día de mañana vamos a hacer otra actividad donde usted va a practicar. ¿Ok? Practice the verbs in simple present, okay? So, we have just 1 minute, okay? Let me pass the attendance, okay? Debo pasar la asistencia nuevamente. Denme acá un segundo. And here we go. Alison Michelle. Present. Thank you, Andrea Berenice. Present. Thank you, Delbert Alcides. Presente. Thank you, Franklin Osmel. Franklin. Present. Okay, thank you. Kimberly Elizabeth. Present. Thank you. Crisia Maricela. Leslie Marcela. Present. Thank you. Lourdes Michelle. Present teacher. Thank you. Ludivina Mendoza. Present. Thank you. Luis de Jesús. Present teacher. Thank you. Luis Fernando. Present teacher. Thank you. María de Los Ángeles. No. María Verónica. Present. Thank you. Marina Celeste. Present. Thank you. Marlene Dinora. Present teacher. Thank you. Marta Stephanie. Present teacher. Thank you. Marta, no le había puesto asistencia. Ya se lo cambié. Miguel Ángel. Present teacher. Thank you. Mónica Esther. Present. Thank you, Bernie. Present. Thank you, Patricia Elizabeth. Present. Thank you, Patricia Verónica. Present. Rebeca Saraí. Rebeca Saraí, no. Roberto Amilcar.
Present. Rodrigo, thank you. Rodrigo Vidal. Present, teacher. Okay, let me see. Rodrigo, ajá, ahí está. Rosa Lidia. Present. Thank you, Rosa. Samuel Alejandro. Present. Thank you. Sandra Lisette. Present, teacher. Thank you. Sonia Areli. Present. Thank you, Valeria. Present. Thank you, and Jancy Yvette. Present. Thank you, okay, so thank you for being on time. Nos saludamos mañana, primero Dios. Repasen lo poco que hemos visto, vayan haciendo sus anotaciones, hagan un par de ejercicios. Saben que el tiempo pues es bastante corta, una hora se pasa súper rápido y no nos da como el tiempo como para hacer tantos ejercicios, pero sí, ustedes tienen que practicar, traten de repasar. Kimberly, I guess you have a question. Yeah, if you can share the PPT, please. Okay. In the chat. Okay, I will do it, okay? Yo se las mando ahí al WhatsApp. Bueno, see you tomorrow, okay? Thank you for being here. Thank you. Enjoy the rest of the night. Take care. And see you tomorrow, okay? Good night, teacher. Bye-bye. Bye. Take care. Thank you. Bye. Bye.